En diferentes proyectores antiguos, Pueyo narra secuencias de la vida de 10 personas. Ha utilizado una técnica de edición manual antigua, que nada tiene que ver con el vídeo digital. Imagen a imagen cortada y pegada, que da como resultado estos trabajos que conviven en la sala de Bilbo Arte para hablarnos del amor y de la muerte. Tadeusz Kantor decía que solo existía amor y muerte, y una de las formas de luchar contra la muerte era el amor, ¿no? Y es que él hace una reflexión sobre el tipo de relaciones que establecemos con aquellos que nos rodean y de cómo éstas influyen en nuestra felicidad y desarrollo personal. El amor y la muerte, un videoartista puede hablar de ello y ya que en Grecia ya haría teatro. 9 personas, todas del entorno del artista. Algunas representan a ciertos perfiles como en la llegada a la vida, un recién nacido, los amigos, la figura de la madre. 9 personas hasta llegar a esta décima, la última, que es el propio artista, aunque esta imagen, la que están viendo al final de la exposición, desaparecerá por completo. El 11 de abril caerá la última gota de lejía que dejará totalmente blanca la cinta en la que vemos su autorretrato, un gota a gota hacia la desaparición en contrapunto con la idea de eternidad de las demás cintas.